Ya estamos ready. Ay, oigo el juego muy flojo. Sí. Vale, ahora mejor. Vale. Me faltaba solo una. Pero no sé dónde está. Supongo que tengo que ir probando. Esta parte está hecha. Por aquí no hay nada. Creo que el ventilador está molestando al micro una burrada. Sí, creo que sí. Si lo pongo más por aquí. Aquí mejor. Vale. Bueno, esto molesta un poco. Aquí mejor. Venga. No veo el teclado, pero bueno, eso da igual. Eso da lo mismo. Este ya lo hice. Igual esto de aquí es lo que falta. No. Voy a ver primero aquí abajo qué hay. Vale, esto también está hecho. Entonces puedo coger aquí el ventilador o cogerlo aquí. Y creo que lo voy a coger aquí. Mira, por aquí no he ido, ¿ves? Vale, tengo la piedra. Ahora necesito saber dónde ponerla. A lo mejor aquí abajo. Ay, espera, ¿cómo iba esto con el ventilador? Aquí va. ¡Ole! Hostia, pero ahí no hay nada. Ah, vale, ahora. Hasta luego. Y yo tengo que volver a patita. Vale, sí va por aquí. No, para aquí no, capullo. Me voy a matar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Todo el circuito? Qué pereza, tío. Igual puedo volver al principio yo desde el pajarito mágico. Mierda, creo que esto ha sido mala idea. Ah, no, ya está aquí arriba.
¿Qué cojones es eso? Nada, pensaba que podría interactuar con él, pero se ve que no. Mira, aquí puedo activar una... otra piedra. ¿Qué hace un edificio así sobre las nubes? ¿Quién vivirá aquí? Quizá nos pueda dar alguna pista que nos lleve hasta el último elemento. Espérate, déjame ver qué hay por aquí. Vale, no hay nada. Ah, coño, aquí es donde ya está. Hostia, pero yo aquí ya he estado, tío. Qué fuerte. Me alegro de verte. La otra vez llegaste hasta aquí uniendo piedras de la suerte. Seguro que no te diste cuenta, pero estamos sobre las nubes. Aquí viven los hijos del viento, guardianes de la entrada al Palacio de los Vientos donde se encuentra el elemento del aire. Eres tú, pensé que no podría volver a esta casa nunca, pero como has probado suerte conmigo lo he conseguido. Ah, en el cuarto piso hay una anciana que te podrá contar cosas interesantes. El viento le trae noticias. Vamos a ver. Nope. No tengo piedra. Tú por aquí de nuevo, como me alegro de verte. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el abuelo. Hola, Link. Aún recuerdo lo mucho que me ayudaste. Mira lo que he conseguido. Quédatelo, es para ti. Has conseguido un arco y flechas de luz. Dispara potentes flechas de luz sagrada. Pero si las flechas son iguales. Bueno. Espera, que igual es la piedra que me falta. Sí. Es la que necesito con la vieja. No, pero intercambiamos piedras. Chiu, 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 chiu. Toma, cofrecito rico. Joder, ¿esto también quiere piedra? Pues no tengo, señora. A nosotros los hijos del viento se nos da muy bien encontrar piedras. También que tenemos demasiadas. No se las querrá llevar nadie. Hombre, si me las das. Mira. Hostia, todas azules, tío. Todas azules. Ah, hay otra planta aún. Menos mal. A ver... No tengo. Hay un tornado que te puede llevar hasta la parte de arriba. Desde allí accederás al Palacio de los Vientos.
Bienvenidos, somos los Hijos del Viento. Nuestro pueblo nació hace años. Dejamos las ruinas de los vientos y nos instalamos cerca del Palacio de los Vientos. Vivimos en armonía con el viento. Nos trae todo lo que pasa en la Tierra. Sabemos que hay un joven luchando para deshacer el hechizo que ha caído sobre una princesa y que Bati está haciendo de las suyas de nuevo. El elemento que buscas está en lo más profundo del Palacio de los Vientos. Debes saber que cuando atribuyas el poder de los cuatro elementos a la espada sagrada, se abrirá el camino hasta la fuerza que busca Bati. Así que debes tener cuidado para que Bati no se haga con ella. No debemos dejar que los hombres entren en el Palacio de los Vientos, pero contigo haremos una excepción. Gracias. Pam, 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 pam. Vale, pero ¿ahora qué? Sobre esta casa hay un tornado. Si saltas sobre él, llegarás al Palacio de los Vientos. Consigue la nueva espada pronto para liberar a la princesa del maleficio. Ya, pero si no te quitas del medio. Ah, vale, no, porque se refiere a esto de aquí. Vamos al Palacio de los Vientos. De miedo recorrer el Palacio de los Vientos. Bueno, a lo mejor no, que me da un poco de miedo. Pam, pam, pam. Toma, pedazo tornado. Venga, otro piso para arriba. Palacio de los Vientos. Nunca pensé que pudiese haber un palacio sobre las nubes, tan arriba. Me tiemblan las piernas cada vez que miro hacia abajo. Mire bien por dónde pisas. ¿Me puedo caer? Sí. Vale. ¿Qué es esto? Interesante. Déjame poner el arco. Hijo puta. Bueno. Claro, ¿esto cómo lo hace sin el boomerang? ¡Oigo! Que tenía que dejar apretada la tecla, ya no me acordaba. ¿Y de qué sirve eso? Ah, vale, claro. ¡Ay! Joder, qué torpe. Corre, corre, corre. Mierda, ¿ahora para dónde? Uy. ¡Mierda! Esto se tenía que dar la vuelta de alguna manera, pero no me acuerdo cómo. No me acuerdo cómo. Ah, con esto. Vale, pues no. A lo mejor... Ah, debe ser con lo que... ¿Con esto? No, pues debe ser con lo que me falta. Mira cómo flotan las nubes, saltar encima debe ser un gustazo.
Ya, ¿cómo hago eso, chaval? No puedo ver lo que hay delante. Mierda. Ah, mira. Hostia, no pensaba que funcionaría. Hostia, que hay más. Joder. Bien, ¿no? Ya está. Capa rock. Podrás volar como un pájaro rock. No dejes de pulsar el botón y vuela. ¡Hostias! ¡Uf! Vale, no es tan sencillo. Coño, espérate. Ah, ¿y me sirve para esto? No. Ah, sí. Porque eso sube para arriba recto. Coño, es que yo con tantas dimensiones no me aclaro. ¿Puedo saltar? No. A lo mejor es que por aquí no puedo. Esto es solo de ida, ¿no? A ver. Pues no. No es de ida. Ya, pero es que... No entiendo esto. Ah, vale. ¿Cómo se mata eso? Ah, dándole la vuelta, ¿no? Sí. Ah, mierda, me he equivocado de botón.
No me pegue. Por favor. Qué fuerte sopla el viento. Procura que no te arrastre. ¿Y estos agujeros? Cuidado, cuidado. No entiendo qué hay que hacer aquí ahora. Vale, para allí, ¿no? Ah, vale, ya me acuerdo. ¿Sr-Unox? ¿Está hosteando el canal? ¡Unox! Emoticono corazón, emoticono corazón. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? Oye, ¿se me oye bien? Y tal, porque... No tengo ni puta idea, ¿eh? Yo he encendido directo, tengo el ventilador a toda mierda. ¿Qué tal arroba Jople? Aquí, tío, jugando un poquillo al Zelda. Ya se veía yo. Estoy con el extractor y apenas te oigo. Vale. Por cierto, ¿cómo tienes el culo? Perfecto. Al final no... Fue muy, muy superficial. No ha quedado marca, ni ha quedado nada. Ni duele, ni nada. Seems good. Uf, casi no llego, ¿eh? Corre, 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 corre. Vale, ya está. Tuturu. Mierda, 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 mierda. Por poco ni lo cuento. La parte del cielo no me gustó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me deja una llave? No me jodas, tío, que me deja una llave. No me jodas que tengo que volver. Recuerdo intentando volar a un sitio que no llegaba. Ah, mira, no, tengo que ir para allá, vale. Oh, qué susto, tío. Joder, pensaba que me había equivocado de camino, ¿sabes? Y digo, ya está, a la mierda. ¡No!
Ah, vale, lo puedo empujar. Vale. A ver, aquí hay que hacer estrategia. Ya le he cagado. Creo que le he cagado. ¿No? Le he cagado, ¿verdad? Súper cagado. Me cago en la puta. Pues a volver a empezar. No sé si al cruzar se reinician. No, tío, no se reinician. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo? Ah, para arriba. ¡No! Bueno, ya que estoy. Cambia de mapa, vuelve al mapa. Ahora sí, vale. A ver. Esta por cojones va para allá. Ahora. Voy a probar de tirarlas todas para arriba. No, porque eso es lo que he probado antes y no ha ido bien. Para abajo, las voy a tirar todas para abajo. No, no las puedo tirar todas para abajo. Ah, mira, ya está. Joder. Qué manera de complicarse la vida. No me peguen. ¿Qué mierda? ¿Cómo? Ah, amigo. Conseguiste la llave pequeña. Porque no hay vida en ningún lado. Me gustaría un poquito de salud, por favor. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Aquí todo el mundo me pega, tío. A lo mejor era aquí una opción donde te morías. Oye, ¿y por qué flotan estas, oiga, ¿por qué flotan estas antorchas ahí en el aire? ¿Qué está pasando? Thank you.
A la mierda. Uf, hay un montón, yo me voy. El primero lo he matado, pero luego ya no. Hostia, aquí hay un cacho corazón. Voy a por él. Ah, no puedo. Vale. Estupendo. Pero entonces, ¿cómo llego ahí? A ver el mapa. Ah, no tengo detalle aún. Bueno, pues nada. No me peguen, señores esqueletos. ¡Hola! Supongo que con el escudo. Ahora. De esto me acuerdo. Hay que hacerle sparry. Ah, hijo puta. Ah, mierda. Mierda, 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 mierda. No. Ya, pero yo todavía no me multiplico por 4. Ah, a lo mejor tengo que jugar con el esqueleto, ¿no? El esqueleto es el cuarto integrante del grupo. No, vale, ya sé cuál es el cuarto integrante del grupo. La maceta. Pero ¿y de qué me sirve apretar eso? Ah, mira, un Ox, seguro que es aquí. Seguro que es aquí, tío. Mira, ya está. Qué bueno que soy. ¡Uy, va!
Porque esos son rojos. Ah, se ha caído. Mejor. Vale, aquí más de lo mismo. Ahora puedes abrir... ¡Oigo! Ahora puedes abrir puertas de cosas. Has conseguido una llave grande. Pues ya está, ¿no? Esto está chupado. Venga, jefecito. Sé que lo he dicho antes, pero no me gustan nada las alturas, aunque parece verse algo abajo. ¿Crees que deberíamos lanzarnos? ¡Oigo! Esto es muy chiquitín, ¿eh? ¡Hostia! Dale duro arroba Joople. ¡Mierda! Que esto cuesta un montón, tío. ¿Lo puedo dejar tonto? Mierda. Creo que no lo puedo dejar tonto. No, no puedo. Vale, pues nada. Estoy viendo que ya casi me ha matado. Mira, a la mierda. Vale, pues espérate. No, claro, porque si yo uso esto, ¿dónde me lleva esto? Bueno, aquí habrá vida. Un poquito. Una poquita de vida. ¿No hay más? No. Pues a tomar por culo, tío. Ah, mira. Puedo ir haciendo trampa. Bueno, vaya, para lo que queda. Para lo que queda no voy a ser aquí exquisito. ¿Cómo? Que le parece sigue por dentro. Estoy realmente presionado, ya casi no queda nada. Vamos, Link. Has conseguido la brújula. Hostia, la momia. ¡La ha quemado! He hecho rascado a la momia. Vale, pues aquí no hay nada más. Solo me falta ir para abajo. Bueno, para arriba.
Ya no necesito la antorcha. Dejadme vivir. ¡Ay! ¿Qué tola hay? Menos mal que lo he matado todo. No sé. Uf. Qué potra la primera. Ah, esto saltando se puede. Esto se puede hacer saltando. Me da mucho palo, tío. No, el ventilador, coge el ventilador. No, si verás tú lo que va a costar esto. Igual, poca broma, igual los tendría que haber destruido todos con flechas. Y fin de la historia. Muérase. Oye, yo he venido por aquí, ¿no? No, tío, no me jodas. Cago en la puta. Hay que volver a hacerlo todo, tío. Ah, espérate, si me tiro por aquí. Esto lo tenía que hacer sí o sí. Claro, esa puerta estaría cerrada, obviamente. Obviamente eso estaría cerrado. No me quiero tirar por ahí todavía.
¡No! Cago en tu puta calavera. ¡Ah, qué asco de mapa! Porque hay tantos magos aquí siempre. Vale, esto es un atajo, ¿no? Sí. Nadie me da salud. Ah, no, esto ya lo he abierto. Ah, pues no, ¿ves? ¿Es el mapa? Es el mapa. Vamos a ver. Buah. Pues no me queda ni nada. Déjenme tranquilo. No sé para qué sirve eso, pero si lo puedo hacer es por algo. Vale, ahora tengo un dilema. ¿Voy hacia arriba? No, voy a ir para la derecha. Que hay un cofrecito para mí. Jejeje. Hostia, pensaba que había encendido la antorcha. No, si verás que al final me muero. Ya no me muero. Mientras tenga esto de aquí. Ya está, tampoco hace falta abusar, ¿no? ¿Qué hay aquí? Joder, macho, más putas momias.
No. Ay, Dios mío, de mi vida. Esto va a ser muy complicado, no sé dónde meterme. Vale, uno menos. ¿Ya están todos? ¿Y para qué cojones? ¿De qué sirve venir aquí? Vaya mierda, tío. No lo no entiendo. Bueno, me da igual. Ah, mira, creo que ya lo entiendo. Tiene que haber otra pared roñosa, ¿no? Por ahí. Así calculando a ojo, debería de estar por aquí. Tiruriruriruriruri. Hostia puta. He cerrado la puerta. Ah, vale, claro, vale. Si aprietas el interruptor, se cierra la puerta. Vale. Ya entiendo. Yo pensaba que había que activar el interruptor. ¡No! Verás cómo aquí me muero. Una llave pequeñita. Ah, mira, si el jefe está ahí. Hasta luego. Vale, entonces, ¿qué parte me queda? Me queda... esto de aquí. Aquí había algo. Ah, sí, he abierto esta puerta para poder coger esto. Mierda. ¿Pero cómo llego ahí? ¿Es el único sitio que me queda? No, me falta también eso. Eso puedo hacerlo ahora. Cago en la puta, siempre me equivoco con... Toro, toro, toro.
Mira. Oh, qué bien. Me ha ido de perlísimas. Ah, lo que pasa es que ahora te obligan a suicidarte, ¿no? Qué hijos de puta. ¡No! Bueno, no pasa nada. A ver, sí que pasa, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ya he probado de empujar por el otro lado y nada. Qué torpe, tío. Por aquí. Vale, y aquí he probado de empujar, pero no, no va. De hecho, son sitios distintos. Creo que son dos puertas diferentes. No es la misma. Vale, me tendré que caer desde arriba. Tendré que caer desde arriba. Desde aquí. Pues sí. Hostia. Y voló. Muere, muere. Ay, me he dejado el cofre, espérate. Piedra de la suerte, ay, qué bien. Ahora a ver si puedo volver a pasar. No me pegue. Ups. Aló. 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 Y aló. Vale, aquí me falta la llave del jefe. El jefe debe estar ahí.
Debería subir. ¿Qué? ¿Tres pisos? ¿Cuatro pisos? Toma. Me sobraba un piso. Necesito la llave. Espera, que igual ya la tengo. Sí que tengo la llave del jefe, ¿qué cojones? Vale, solo hay que subir tres. Ah, por el jefe. Uy, va. Pensaba que ya tocaba jefe. Vamos allá. ¿Qué mierda es esta? Este bicho es el jefe. No, me tendría que ver su... ¡No! ¡Hijo puta! Parece esto el Fall Guys. De puta. ¿Y si me protejo con el escudo? Vale, la cosa esta. ¡No! ¿Qué es esto, los marcianitos, tío? Déjame gastar una... Qué jefe más raro, tío. Esto es muy difícil.
Me he equivocado. Tarda mucho en cargar la puta espada. ¿Ya está? ¡Ole ahí! El elemento. Conseguido el elemento de aire. El elemento de aire alberga el poder de ese elemento de la naturaleza. Cuánta información. Has conseguido un contenedor de corazón. Ya tenemos los cuatro elementos. Vayamos a completar el ritual de la espada sagrada. Vaya que voy. ¡Ay! Aquí no funciona. Vale. Tendré que salir del edificio. ¿Puedo comerciar contigo? Sí. Uy, va. Eso me va a dar mucho dinero. Aunque tampoco lo necesito. Ahora sí, vámonos. ¿Quieres ir aquí? Sí. Hostia, espérate, estoy súper oscuro. No me he dado cuenta de que estaba tan oscuro. ¡Pam! Bueno, espera. ¿Puedo gastar dinero en algo? No. 30 flechas, pero... Pero es que nada más, no... No hay nada más que me interese. Bueno, espera, ¿este de los robots? La puerta está cerrada y no se puede entrar desde este lado. Ya, pero es que desde aquí tampoco puedo hacer nada. A lo mejor si le tiro aire a eso, ¿no? No. Bueno, que le den por el culo. Ahí, quita. Creo que tengo que volver a pasar por esto. No estoy seguro, pero creo que sí. Joder, no me han visto de milagro. Ay, las serpientes, es verdad. ¡No! A la mierda.
Venga, el pavo a dar volteretas. Hostia, es amarilla. La espada maestra acostumbra a ser azul. Has atribuido el poder del elemento de aire a la espada. La espada ha absorbido el poder de los cuatro elementos y ha nacido la espada cuádruple. Ya te puedes dividir en cuatro y cargar la fuerza de la espada y liberarla para lanzar un rayo capaz de devolver la forma a las personas que Bati convirtió en piedra. No jodas. La que has liado, chaval. Bien, parece que la puerta se ha abierto porque la espada sagrada está lista. Quizás sea el camino que lleva hasta la sala donde está oculto el misterio de la fuerza. Parece que esta vidriera narra la historia de la luz dorada, la fuerza. A ver, cinemática. Hace muchos años. El mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los Minish bajaron del cielo para ayudarles y les dieron la luz dorada y una espada a uno de sus héroes. ¿Ves? Esta espada es azul. Y el héroe venció a la oscuridad. Mira, lleva el escudo de los Skyward Sword. Qué guay. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Esto sí que encaja en el lore, tío. Y la luz dorada, la fuerza, alumbra a este pueblo desde... Hasta ahora. ¿Qué los es usted, maestro? Primero me da el gorro Minish de los deseos y ahora me guía hasta este lugar, pero ya no os necesito. Chan, chan, chan. Y por fin he localizado el paradero de la fuerza. Link, despierta, cojones. Joputa, vago de mierda. No hay duda de que se ha hecho pasar por el rey para buscar la puerta en el castillo. Se enteró de la existencia del santuario y ha esperado a que reforjáramos la espada. Si lo que narra la vidriera es cierto, la fuerza descansa en la princesa Zelda. Seguro que Bati intentará robarle la fuerza a la princesa. Si lo hace, la pobre no recuperará su forma original nunca. Link, tienes que detenerlo como sea. Vaya que voy. Ups. Sigue tardando mucho en cargar esto. ¡Ay, mierda! ¡Hola, al castillo! ¿Qué le ha pasado? No puede ser, es de piedra. El secretario real también y los soldados, todos están convertidos en piedra como la princesa Zelda. No hay duda de que esto es cosa de Bati, Link. Usemos la fuerza de la espada cuádruple para liberarlos. Oh, Link, me has rescatado tú, ¿verdad? Gracias. Es terrible. El rey de Hyrule se mostraba un poco raro y resulta que no era él, sino Bati. Ha convertido en piedra a mucha gente del castillo y nos ha visitado. Nos han visitado numerosos monstruos. ¿Cómo terminará nuestro castillo? Pues hecho mierda. Link, qué horror. Bati se ha llevado a Zelda. Aún echa una estatua a lo más alto del castillo. Seguro que no trama nada bueno. Tienes que detenerlo. ¿Qué va a hacer? ¿La va a tirar de arriba abajo para que se rompa o qué? Verdadero rey de Hyrule debe estar preso en algún lugar del castillo. Tienes que encontrarlo y liberarlo. Enseguida te ayudaremos. ¿Pero y la princesa Zelda? De verdad que estamos en el precioso castillo de Hyrule. No me lo puedo creer. La fuerza oscura de Bati es mayor de lo que pensaba. Me preocupa la seguridad del rey y de la princesa Zelda. Link, venga. Pero ¿para dónde voy, tío? Es que yo qué sé. Aquí, es que... Voy, voy, voy.
Esto parece el Mario Bros. Mira, esto es la mazmorra, ¿no? Por aquí debería estar el... Ahí está. Mierda. Alguien debe tener la llave de esto. ¿Y dónde está la llave, tío? Mira, aquí voy a poner una bomba. Joder, con el túnel, qué largo, tío. Ah, mira qué bien. ¡Abuelo! Link, así que tú me has salvado, estás hecho un hombretón. Parece que en el tiempo que he estado convertido en piedra han ocurrido cosas terribles en el castillo. Es todo obra de Batik. Me gustaría acompañarte y derrotarlo con mis propias manos, pero en mi estado actual no sería más que una carga para ti, Link. Solo tú, empuñando la espada sagrada, podrás hacerte frente. Por favor, salve a Princesa Zelda. Toma para salir por los túneles del castillo. Necesitarás esta llave. Ah, bueno, solo me das una. Qué rancio que eres, abuelo. Voy a usarla aquí. ¡Ah, mierda! ¡Qué hijos de puta! Vale, error de cálculo. Error de cálculo 2. Uy. Esta sí que funciona, vale. Ahora sé, abuelo. Mapa de la mazmorra. Uy, espérate, porque si sale otra... Bien, bien, bien. Con un poco de suerte hay otra más por aquí. No. No pasa nada. ¿Abre el mapa? Uf, ¡cuántas plantas, tío! ¡Qué bestias! ¡Qué putos locos!
Está guapo el castillo así en verde Slytherin. Me gusta, me gusta. Ah, por aquí me voy a la calle, ¿no? Sí, vale. No tengo llave. Ah, no puedo ir por aquí. ¡Uy, va! ¿Pero qué tengo que hacer yo? ¿Una vez me transforme? ¿Qué hago una vez me haya transformado? Ah, devolverla. Seguro que puedes sacar con la espada la bola que tiene la estota dentro de la boca. No entiendo muy bien. Ah, vale. Uy, las manos, cuidado. ¡Bravo! Pero, ¿y de qué sirve apretar esto? Ah, debe ser para reiniciar si la cagas, vale. Pero como soy el puto amo y lo he hecho bien a la primera... ¡No! No lo entiendo. Vale. Vale, llave pequeña, ¿y dónde va? Ahora mismo no tengo ni puta idea. Aquí no. Oh, esto es enorme. Esto es gigantesco. Tengo que volver al sótano. Ah, mira, aquí es verdad. Ya me acuerdo. Vale, tengo que poner... este de aquí.
Vale, apuntando para abajo lo puedo hacer. Apuntando para abajo lo puedo hacer, así que... Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. ¡No! Otra vez. Uno aquí. No te rías, cabrón. Joder. Otra, venga. Pero se hace así, ¿verdad? No puedo hacerlo de otra manera. Ah, sí, vale. Ya está. La Virgen. Seems good. ¡Hostia, la puta! Los navajillas. ¿Y ahora qué? ¿He venido aquí para nada? ¿Me estás vacilando? ¿He venido para aquí para nada? Mira, de pura chiripa. ¡Fuego! Mierda. Ah. Me he equivocado de botón. Ups. El trono se movió. Tarararararara. ¿Dónde estoy? Vale, esto como no tiene final. ¡Oh, mía! ¡No! ¡Pero si te he quemado, hija de puta! ¡Hostia! Espérate, que me he dejado eso ahí, tío. ¿Esto dónde va? Espérate. Tendría que haber cogido ese cofre, seguro. ¿Ves? Ah, bueno, solo contiene la brújula. Que le den por el culo a la brújula, ¿no? Tum, tum, tum. Uy, 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 uy. Le he hecho una finta como las del Dark Souls. Quita, cojones. Ah, mira, de aquí sale un hada. Ahora el potecito, corre. Casi se escapa la hija de puta. Ah, no hay nada.
Bueno, espérate. Hay una bomba. Yo creo que hay una bomba, puede ser útil, ¿eh? Pues no. Esto no funciona. ¿Por qué no puedo ir para allá? ¿En su puta madre? Ay, me he equivocado. Nada, esto no sirve. Tendré que probar suerte. Uf. Mira, más macarras ahí abajo. Más chorizos. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo se hace esto, amigo? No se puede hacer. Bueno, igual sí, a ver. Déjame probar otra vez. Pam, pam, pam. No, me los he cargado contra la pared. Y aquí no puedo subir, ¿no? ¿O sí? No. Pues mejor controlar yo la pared. Ole, ole. Uy, voy, voy, cuidado. Pam. Más tornados, no, tío, qué pesadilla. Joder, y ahora hay más. Tontería de puente.
No, pero me dejaba ahí una sala, espérate. Aquí me he dejado. Hoy te está viendo más mi mujer que yo. Hola, mujer de Unox. ¿No puedo tirar ninguno para abajo? No entiendo. Supongo que esta parte no he ido aún. Vale, pues nada. Para adentro. Vale, según esto, el de abajo es abierto y el de arriba cerrado. O sea, aquí. Se está pintando las uñas de mientras. ¿De qué color? ¡Mierda, me he equivocado! Ah, bueno, me sirve. Me he equivocado, pero me sirve. Pensaba que los tenía que pisar. No, estos no. ¿Les puedo hacer el ataque especial y que sufran? No. De momento Blanca sí dibujará algo. Hostia, ¿sabe dibujar cosas ahí? Porque eso es microscópico, ¿eh? Tiru, 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 lori. Está preparando el canvas. Bro, ¿qué se supone que tengo que hacer yo aquí? ¿Por qué no se abre esto? Que bien seems good. Ups. Ella se ha pasado este Zelda. Sí, es verdad, me lo dijiste. ¡No! ¡Mierda! Ah, espera, es que aquí hay botones. Me lo dijiste que le gustó y se lo pasó. Vale, ahora viene la parte difícil. ¿Por qué no se aguanta la bomba ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, quiero creer. Tienes que aguantarla y tratarla antes de ir, Pete. No puedo levantarla. No puedo. O sea, solo la puedo dejar en el suelo. Tienes que aguantarla y tirarla antes de que pete. No, no, no puedo, no puedo. No puedo hacer eso. Me huelo que es con estos bichos. ¿Ves que se vuelven locos? No, porque no saben subir tampoco. Sí. No saben subir tampoco a la plataforma rodante. No saben. ¿Boomerang? Boomerang. No. No. Hostia, me está doliendo la cabeza y todo, de pensar. No.
El Bufsfor. ¿Bufador? El bufador. No, es que una vez pongo una bomba en el suelo, esa bomba ya no es mía. Tengo una idea. Ah, eso tampoco sirve. ¡Mira! ¿Qué cojones? Vuelvo otra vez poner una en la plataforma. Ahora se ha quedado aquí puesta. Sí. Flipo, tío. Nada. Ay, me van cerrando las puertas todo el rato, qué pesados. Vale, para arriba o para abajo. O sea, para arriba o para la derecha. Para la derecha, va. Ah, esto es un atajo. Ups. Es un atajo, vale. Bueno, un atajo, un... Por si te has quedado encallado. Que te puedes ir por aquí. Pues para arriba. Ton, ton, ton. Ton, ton. ¡Ay, va la hostia! ¡Ay, va! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ha aprendido! Vale, hay que hacerlo varias veces. No siempre se tira para atrás. ¡Boom! ¡A la mierda! Parla y mousian dispego motociclo no maido. Hostia, la que se está liando ahí. Bueno. ¿Y que tengo que matarlos a todos? No, ¿verdad? Yo puedo ir por aquí. Vale, cada uno debe soltar una llave. Cada uno debe soltar una llave que necesito para quitar eso. Abrir eso que estará la llave del jefe. Buah. Buenas, Jorge. Gigi, señor francés. Uy, uy, señor francés. ¿Qué tal, tío? Arroba el guión bajo 78. Emoticono corazón. Emoticono corazón. No, pues aquí viéndote sufrir nada más LUL. Me acabo de dar cuenta de que no necesito hacer voltereta para... ¿Qué coño es esta sala? Vale, tengo que hacer una cruz de 3x3. No puedo hacer una cruz de 3x3. ¡Ay!
Bueno, claro, tampoco necesito hacer una cruz de 3x3. Porque esto va pegando. De hecho, no me tengo ni que duplicar. Voy a saludar a Iker. Vale, tío. Qué pro. Ahora vengo. Dale recuerdos de mis partes. Sacando los hacks LUL. Sacando los hacks. No, 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 momia, no. ¿Me estás vacilando? ¿No sirve de nada matarlos a todos? Ah, vale, esto es por si te caes. Vale. Y para arriba ya he ido, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿para dónde? ¿Recto para arriba? No, recto para arriba no. Recto para la de izquierda. Allá. Estoy un poco falto de vida. Aquí, no, no, no. Y ya estaría. No, mierda. Mierda, 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 mierda. No. Gengar usó lengüetazo. Joder, macho. Ah, es que solo hay uno de verdad. Solo tenía que matar a uno. Vale, 2 de 4. Hostia, qué susto me has dado, Calistiana, por favor. Buenas. ¿Qué tal, Calis? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esos super estudios? Bien. Contenta de terminar un tema. Olé, olé. ¿Cuántos te quedan? Son 12 temas. 12. ¿Y llevas? Estoy haciendo mis propios apuntes. No, mierda.
Pues me queda revisar dos o tres de los 12. Bueno. Así que casi casi. Casi casi. ¿Y qué te voy a decir? Eso va por Opus. O sea que tú ahora estás estudiando. Y luego a memorizar a muerte. Claro, tú ahora estás estudiando. Y luego eso te lo aprendes. Y algún día, tú no sabes cuándo, te llamarán, ¿verdad? Mierda. Qué inútil. Voy a morir. Yo estudio a muerte y luego me presento al examen. Claro, pero tú... Tú no escoges cuando te presentas al examen, ¿verdad que no? Son ellos que te tienen que llamar y decirte, mira, ahora hay plazas, ahora hay una convocatoria. Si apruebo y paso los méritos, pues consigo plaza. Eso es. Vale. Claro, es decir, tú ahora podrías tirarte... Ellos deciden la fecha. Tú podrías tirarte ahora 7 años estudiando, por decir algo, ¿no? Ajá, exacto. Qué putada. Pues eso es una mierda. Pero claro, es como funciona. Tampoco puedes hacer nada al respecto. Pero bueno, tú ahora estudias a saco. Tú ahora estudias a saco y luego es cuestión de ir repasando, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando te den fecha de examen, mega super repasar. Por suerte o por desgracia ya han hecho la convocatoria de plazas. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, entiendo que es bueno porque tú ya sabes cuándo tienes el examen. Por lo tanto, tú estás estudiando con una fecha. Creo, vaya. Han dicho las plazas que serán, pero no las bases completas. Joder. ¿Qué les cuesta? Dicen que se prevé el examen para marzo del 2023. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Lo tienes cerca. Relativamente. Hay mucho mamoneo entre correos y los sindicatos. Ya. ¿Y mientras tanto tú estás trabajando en otro lado? ¿Que no sea correos? El anterior examen fue en septiembre de 2021. Joder. Parararararara. Tardaron 8 meses en todo el proceso de corrección e incorporación de los aprobados. Tardaron 8 meses. Ay, mierda, espera. Tardaron 8 meses en todo el proceso de corrección e incorporación de los aprobados. ¿Cómo? Es decir, tú haces el examen mañana y hasta febrero no sabes si has aprobado. ¿En serio? No puede ser.
Mierda. Espera, que el superchat ha dicho que se ha cansado. Así que si el examen es en marzo, como pronto y apruebo, a lo mejor me incorporo a los 6 meses siguientes. Emoticono cara riendo. Joder. Vale, creo que ya estamos listos para el jefe. Eso sí, si no me pierdo por el mapa, aquí a la izquierda. Más o menos cada uno sabe la nota que ha sacado en el examen porque te llevas una copia de las respuestas. Ah, vale. Y también sabes los puntos que tienes de los méritos. Has conseguido una llave grande. ¡Wow! Una llave grande. Venga, creo que me paso ahora. Ahora mismo me termino el juego ya. Jefe final. No os dais por vencidos, ¿eh? Creo que habéis venido para impedir la ceremonia, pero llegáis tarde. Cuando suenen tres campanadas más, habrá acabado todo. Yo me convertiré en el mago con más poder de todos los mundos conocidos y la princesa Zelda no será más que una estatua de piedra. No queda tiempo, Link, arriba. Joder, pero ¿cómo mato a este pavo? Pero sí tardan un poco en decir las listas definitivas y todo el rollo. Joder. ¿Has oído esa campanada, Link? Solo quedan dos, date prisa. La burocracia es lo que tiene. La burocracia. ¡Pam! Ha sonado otra campanada, no puede ser, otra campanada más y habrá llegado el final para todos nosotros. ¡Uy, va la hostia! Espera, que esto se pone complicado. A ver, de uno en uno, por favor. También es que son muchas personas las que se presentan y muchos documentos que revisar. Joder. Ya, es que supongo que debe haber mucha gente interesada. ¿Me atacáis o no? Quiero que me ataque el rojo. Ataca rojo. El examen pasado eran como 5.000 plazas y presentaron instancias como 150.000. Dios, 150.000 personas. Pero eso es solo para... Claro, bueno, claro, es que entiendo que si te presentas a correos... te puedes presentar a toda... Puedes trabajar en toda España, ¿no? A nivel nacional. Eso, a nivel nacional. Se han bugueado. ¿Por qué no se muere ninguno?
van a matar. No quiero morir. ¡No! ¡Oh, oh, oh! He matado uno, he matado uno, he matado uno, he matado uno. Hay esperanza. ¡Muérete ya! Bien, bien, bien. ¡No! ¡No, tío! ¡Hostia, a ver desde cuándo no guardo! Ah, bueno, me dejan guardar ahora. ¡Oh, me cago en la puta! Uy, espera, me tengo que curar primero. ¿Dónde me puedo curar? Aquí creo que habían... No, aquí no hay nada. Mierda. Y me he quedado sin las hadas, además. Es que uf, todo mal. Igual por aquí estaba la sala. Uepa, ahí no, ahí no. Por aquí tiene que estar la sala aquella de las hadas. No, no entres ahí. Bueno, sí, ya que estás, entra. Porque creo que estaba cerca de la llave. Creo que está aquí abajo. Sí, aquí está. Ta-ta-ta. Vale, a tope. Wow, toda la escena y todo, otra vez. Me fui un momento a saludar a Iker. Sorry. No, tranquila. Faltaría más. Bla, bla, bla. Que os tengo medio abandonados. Emoticono cara riendo. Hay muchas... Hay... ¡No, tío! Hay cosas mucho más importantes que el... Os pongo leer y sigo estudiando. Hay cosas mucho más importantes que Alistiana. Que el... Que el Twitch. Y a veces ni saludo. Porque termino reventada. Normal, normal. No te preocupes, Calistiana. Es totalmente normal. Que no sé cómo ganar a estos tipos. Pero que sepas que siempre estoy en modo ninja, lanita 4 corazón, lanita 4 corazón, lanita 4 corazón. Calistiana, la ninja suprema.
Uf. No, al revés, así. La parte más fácil es cuando te hacen el ataque que abre este. Es cuando hacen este ataque, es cuando se quedan desprotegidos. No, este no. No. Link es un elfo o un duende. No lo sé. Siempre he tenido la duda. Es algo ahí entre medio, ¿no? Creo que en el lore son humanos. Pero tiene las orejas en punta. Sí, eso es verdad. Joder, con ese ataque, es que lo esquivo tardísimo. ¿Ves? Siempre me pegan. No, estoy muerto otra vez, tío. Uf, qué putada. ¡Mierda! Ha sonado la tercera campanada. ¡Uala! Esto no lo sabía. Si tardas tanto... ¡Joder! ¿Pero cómo los mato, tío? ¿Cómo los mato? De hecho, es que no sé cómo. No sé cuál es la mejor táctica para matar a esos. A esos tipos. ¡Hija de puta! Bueno, solo queda una. Salgo, vuelvo a entrar. Y ya está. Pues creo que no me voy a pasar hoy el juego al final con la tontería. Si no consigo matar a estos tipos... Venga, 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 venga. Cuanto antes llegas aquí, más tiempo tienes para el combate. Hostia, eso no sabía que funcionaba.
Aquí los freno. Cabrón. Oh, me he cargado uno. Me he cargado otro. No, 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 no te mueras ahora, hijo de puta. Me iba a ir a cenar, pero como estás en el final me pica no verte. Emoticono cara riendo. Nada, nada, voy a perder, ¿eh? Sí, 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 corre, 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 corre. Dale, arroba yo, please. Pero voy a perder igual, tío. ¿Has visto la vida que tengo? Y no me quedan, no me queda nada. Ha estado a punto de perder el montaño hasta el último momento, no importa, el ritual no se ha completado, pero he conseguido suficiente fuerza. La princesa, no ninguno de vosotros podría tenerme ahora, jajaja, ja, ja, pero antes de nada... ¡Fum! Sí. Vas a pillar. No me jodas. Otra vez no, ¿eh? Otra vez no. Ah, bueno. No puedo irme sin agradeceros lo mucho que me habéis molestado. Os mostraré mi nuevo poder. ¿Eso es una vagina? ¡Ah! ¡No! Dime por lo menos que se ha guardado. Joder, tío. Es que igual tendría que conseguir más botellas, ¿sabes? Pero es que no sé dónde salen. Tendría que buscar alguna guía o algo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa porque como esto es un emulador... Como esto es un emulador, voy a guardar aquí el estado de la partida. Puedes guardar. Sí. Guardar estado. Aquí. Vale, estado guardado. Y ahora yo sigo con mi vida como si no pasara nada. Lo permitimos, Semsgur. A ver, me estás vacilando, tío.
Vale, ahora me trago otra vez la chapa. Cambio rápidamente el escudo. Y guardo. ¡Mierda! No he cogido bombas. No he cogido bombas. Antes los he ganado con bombas. Nada, voy a tener que morir, ¿eh? Dale a cargar partida. Cargar. No, porque contra Bati... A ver si los puedo matar así. Contra Bati no necesito bombas. Y por ahora voy bien. Mira, uno menos. Toma. Ups. Toma. Vale. Consumo esto. Y ahora guardo aquí abajo. Esto me lo salto porque ya lo hemos visto, ¿eh? Ton, ton, tin, ton, tin. Hasta luego, Mari Carmen. Voy a desatar todo mi potencial. Está guapo en verdad el bicho, ¿eh? Vale, tengo que romperle los ojos. Mierda. Vamos ahí. Joder, con las putas quemaduras de quinto grado. Qué agresividad. Agresividad. Sacarle los ojos. La verdad es que sí. ¡Hostia! ¿Pero qué estás haciendo, colega? Tanta agresividad no es buena. Buenas. Buenas, no sé quién eres, un momento. Black Sirius, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tengo que hacer ahí, chucla? Yo ple hace el amor, no la guerra, XD. Ah. No.
¡No! ¡No! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Que no tengo salud! ¡Ah! ¡Me voy a morir! No colaborar. Usa el jarrón cuando giren. Ya. Pero... Joder. No los he hecho nada mal, me has impresionado. No, fase 2 no, fase 2 no. Beimo. No pensarás detener este poder que crece por momentos con esa espada. LULLUL. No. Estás flipando, tío. Flipando fuertísimo. Estás flipando fuertísimamente fuerte. Ay, me tengo que volver a tragar la chapa. Espérate, me he olvidado de guardar. Estás flipando una barbaridad. Tenías que darle flechazos a todos los ojos. ¿Por qué? ¿No puedo matar los ojos uno por uno? Yo creo que puedo matar los ojos uno por uno, ¿no? Mierda, el fuego, siempre me olvido del fuego. Flechazos. No, el fuego, el fuego. Hostia puta, tío. ¿Por qué a flechazos, Unox? ¡Anda! Porque no le hacías nada con la espada. Que sí. Sí que le hacía. No. Que lo he visto. Joder, macho.
¿Tú qué vas a ver si estás medio ciego? LULLUL. Puede ser el cansancio. En verdad esta fase no es tan complicada, pero estoy yendo a lo loco. A lo loco se vive mejor. Es que no tengo salud, no tengo nada, tío. ¿Cómo es tan puto complicado este juego, tío? Una vida loca. Tienes que hacerle daño a los ojos rojos a la vez. Sí, eso lo he pillado. Por aquí no me caerán corazones, ¿verdad? Porque estoy muerto ya. ¡No! ¡No! Sí aparecen, pero rara vez. ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡No! Tan cerca... ¡Hostia! Bueno. Tan cerca y a la vez tan lejos.
Qué putada. No pasa nada, no pasa nada. A ver, lo he chuclado, tío, lo he chuclado, no me jodas. Venga, va. No puede ser más difícil que los bichos del juego agónico aquel. El Bloodborne es... ¡Ay, espérate, espérate! He muerto y no he subido. Bueno, llevo 7, ¿vale? Acordaos. Es bastante difícil, Calistiana, bastante. 8. ¿8? ¿Por qué? ¿Porque voy a morir otra vez? ¡Joder, tío! El aspirador este es lentísimo. Parece que sí. Ya, voy a morir. Estoy muerto ya. Da igual, mira. Recargo. Recargo. Subo esto a 8. Los ojos estos, la primera ronda no sé cómo matarlos. Porque no los veo, van muy rápido. ¡No! Uf. ¡No! Bueno. Intenta no usar el A. Vale. Joder. Buen momento, me entran anuncios by Voltum. No, tío, no. No, tío. Estaba yendo tan bien. Nada, quita, paso. Recargar. Llevo 9. Iba muy bien, pero me he despistado. ¿Es más fácil luego de la décima muerte? Estos ojos son horribles, tío. Colega, es más fácil un jefe del Dark Souls que esto.
Es el jefe final. Ya, pero aún así, el jefe final del Skyward Sword fue bastante sencillo. Tiene que ser difícil. ¿Qué le pasa? ¿Se me ha bugueado ahora? Joder. ¡No! ¡Qué imbécil! Además de difícil, trolo. ¿Qué le pasa, tío, ahora? Vale, lo guardo en el 3. Es que qué puta locura de jefe, tío. Y es tardísimo ya, me cago en la puta. Falta una fase más. No, no me digas eso, tío. Abajo. Arroba BlackSirius9304LUL. No, eso es troll. De puta. Mierda. No hace falta que le saque todos los ojos, ¿no? Solo con los rojos ya tengo bastante. Paliza gitans. Unox, no me desconcentres. Se mueve un montón ahora. Estate quieto ya, Alfredo. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Pero qué le pasa? Déjame.
¡Otra vez no! ¿Dónde coño tiene los ojos? ¡Ah! Soy gilipollas. No soy invencible, ¡invencible! ¡No voy a perder ante un mocoso! Muy bien, deshaz el maleficio de la princesa Zelda rápido. No, no, no. Te baneo, tío. Te baneo. Si tiene tres fases. Se me ha de llegar a la princesa de Club Fuerza. Claro, y no puedo. Tercera. No puedo recuperar vida, no puedo irme, ¿no? ¿O sí? No. No puedo irme. ¡No puedo irme! ¡Hola, Zelda! Link, gracias por salvarme. He estado soñando contigo desde que Batty me convirtió en piedra. Hemos conseguido deshacer el maleficio a tiempo. ¿Cómo me alegro? Cago en el puto Black Sirius. El castillo se está derrumbando. No podemos quedarnos aquí. Es no peligrosísimo. Me quiero ir, señor Stark. No me quiero. Ahí va la hostia. La salida está bloqueada. ¿Cómo se llega al santuario por aquí? Supongo que sí, ¿no? Que es por aquí. Aquí. Dios mío. No podrás huir, no sabes el poder que tengo ahora con la fuerza que he conseguido, te lo mostraré. Por favor, que alguien me pegue un tiro en la nuca. Es que no sé ni qué usar, tío. Tienes que usar el basto revés. Cuando le quede un brazo, los ojos. Cuando le quede un brazo, los ojos. Hostia puta, llevaba solo dos muertes en todo el juego, tío. Solo dos putas muertes en todo el juego. Cuando le quede un brazo, le hago eso en los ojos. Thank you.
Esto es complicadísimo, tío. Yo pensaba que rescatar a Zelda era el final del juego. Yo también. Calistiana, yo también. Oye, pero no está pasando nada aquí. ¿Seguro que tengo que usar el bastón revés? Es el malo interminable. Cuando mete el brazo, sí, pero usa el palo. Y le disparo a los ojos. Ah, vale. No, es que no sé qué hay que hacer. Al brazo. Esto no cuenta, porque estoy muriendo por probar. Estas no cuentan. Porque además estoy jugando con dos corazones. Joder, déjame pasar. Dale a los brazos cuando los mete en el portal. Con el bastón. Creo que lo voy a dejar. Es que me da mucha rabia dejarlo aquí si solo falta este jefe, tío. Al otro brazo, ¿no? Solo al brazo que está metido debajo. Al otro. Vale, ¿y ahora qué? Ahora me tengo que hacer pequeño. Hazte chiquito. Minis. Pero no he conseguido absolutamente nada. Pero ¿qué le pasa a esta mierda, tío? ¿Cómo puede ser un juego tan complicado? Y además de la Game Boy. Estoy flipando, tío. Mata al de Hoyo rojo. Al ojo rojo, vale. Hostia puta, tío, espérate. Es muy larga esta fase, porque si no, a lo mejor me sale más a cuenta volver a empezar todo, tío, porque con la poca vida que tengo y sin poderme curar. Mira. Está chungo. Está chunguísimo, tío. Y además no puedo pasar por aquí, no puedo pasar por allá. Pero es que esto qué mierda es. Nada, lo tendré que hacer luego un stream de una hora solo para matar al jefe, tío, otro día. Y seguramente volveré a empezar porque esto es imposible.
con dos corazones y medio. Destruye los brazos y luego los ojos. Y fin. Ay, que me toca hacer pequeño. ¡No, joder! El ojo rojo. Son todos rojos. Son todos rojos, tío. Ah, este. El más brillante. Vale. Ese. ¡No, salud! ¡No la puedo coger! Sí, señor. Juanmi, Juanmi, Juanmi. Ahora el otro. No, no, tío. Me ha avisado Stuart. Esto es muy feo de su parte. ¿Que yo no te aviso? ¿Yo no te aviso de qué? ¿Qué? ¿Cago en la puta? XD. ¡No, no, no, no! ¡No! Vamos, vamos, Jople, vamos, vamos, Jople. Un cuarto. Casi. No, pero sí le he dado, le he dado. Sí. Yo plegó. Todo lo vimos. Sí, le ha dado. Vamos. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando ahí? Flexas o bastón. A por los ojos. Sí, pero ¿cómo mato los ojos? Ese. Ya, Juanmi, pero mira con la vida que empiezo la partida, ¿eh? Muy F. Devuelve las bolas de energía. Vale. Con los clones. Vale. No, le he dado, tío, le he dado. Vale, hay que darle cuando no está haciendo ningún ataque. No puedo entrar ahí, ¿cómo entro? Esta ni cuenta, tío. F. Tardísimo, tío. Déjame avisar un momento. Está mi cuenta LULLUL. Está en medio, está en miedo, si me en medio, si me si me transformo aquí. No. Paraliza los dos brazos y destruyes uno. Jople, luego nos quejamos de mis flashbacks, pero tú usas Kixa XD.
No tengo alternativa, tío. Este jefe tiene tres fases. Y antes de empezar, siquiera una de las fases, te tienes que pegar con 15 enemigos, tío. Es que es imposible, es imposible. Y obviamente no te puedes curar. ¿No has pillado comida? Ah, no, eso es en boot. No, aquí tienes botellas con hadas, pero no me quedan. Es que claro, XD. para llegar hasta aquí he tenido que sacrificarlo todo, tío. Mira, no tengo nada, está vacío. No me quedan bombas, solo me quedan 19 flechas. Me cago en tu puta madre, tío. F. Tienes que tener las cuatro botellas. No sé dónde las consigo. Con hadas mínimo. Vos entonces no te lo pasas. O sí, tú échale cojones. La madre que me parió. Faltó uno. Pero ahora los he matado todos, ¿no? No. Faltó uno otra vez. No. O Venga, si te va. da un clon, mueres. Ya, me acabo de dar cuenta de eso. Pensaba que no. Yo te me XD. Esta es la buena. Son copias, tío XD, no debería, jajaja. Ya. Con los gorogoro, dándole de comer a la mascota del señor de la tienda y los hermanos duende. Es verdad, al Gorogoro. Al Gorogoro no lo he ido a ver. ¿Los hermanos Duende? ¿Te refieres a los Tingle? Porque esos no me dieron botella. Me dieron otra cosa. No sé qué me dieron. Esos. Me dieron otra cosa que no era botella. No, 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 no. Tomas muchos riesgos a veces. Tienes que ir con sumo cuidado. Ya, pero es que es tardísimo, tío. Me quiero ir a dormir.
Nada, voy a morir otra vez. No, tío. Bueno, por lo menos no le crecen los brazos. Yo también, pastelo, y nos vamos todos hacia la cama. Le huele, le huele. Qué puta mierda de jefe, tío, de verdad, ¿eh? Me su puta madre, qué asco de juego. Haz kick después de los brazos. No, es que no. No, porque llego con muy poca vida. Nada, quita. En otro slot, no en el mismo. Ya, qué es. Cabrón, el boss. Eso sí que es verdad. Es el jefe final, ¿no? Joder, y tan final. Es normal entonces. Ya, tío, pero es que el jefe final del Skyward Sword era mucho más sencillo, pero mucho más sencillo, tío. Fusionando piedras con Smith y con los seis muros misteriosos. Fusionando piedra con Smith y con los seis. A llorar a la llorería. ¿Eso qué quiere decir? Lo busquen en San Google. ¡No! ¡Hostia! Siempre me pasa lo mismo. Para conseguir las otras botellas. Ah, vale. ¡Qué gilipollas, tío! ¡No! ¡Me cago en la puta! Acércate más. Pero entonces me va a matar. Si me acerco es más difícil. ¿Cómo me ha dado eso, por favor? Árbitro, eso es roja. El VAR dice que hubo contacto. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, de verdad, ¿eh? ¡Hostia, me cago en tu puta madre! Vamos, si se puede.
¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Ah! ¡Hostia! Vamos. De pura potra, tío. ¡Mierda! Casi. Dos más, creo. Joder, tío. No me digas eso. Miénteme. Miénteme. Ay, me he olvidado. Dos veces más, creo. Me he olvidado de... ¿Puedes guardar. ¿Puedes tirar los cuatro a la vez? Lo sí. Desmotivaste. Sí, los cuatro a la vez pueden girar. ¡Cago en la puta! ¡Ay, la garra! El última fase. Luego esto no hay más. Hombre, faltaría más, tío. Tú puedes. Me duele el cerebro. Me duele el cerebro. A ver, ¿solo con apretar F2 ya funciona? Ah, sí, mira, pues... A partir de ahora lo haré más rápido aún. Ups. Yo pasé 3 días intentando. Uno menos. No puedo pasar ahora. No, antes esto me ha dado un corazón. No. Qué robo. Tengo que aprender a hacer eso. Tranquilo, Joplin, inspira, aspira.
No spams. Ya, pero es que si no spameo me mata. ¿Ves? ¿Por qué cojones pasa eso, tío? Tienes que estar exactamente en la línea de fuego si no se desvía. Ya, es una mierda que se desvíe. No, la electricidad no. Siempre me pasa eso. Aprieto para rodar y el gilipollas se vuelve a transformar. No sé cómo se hace para guardar. Lo pongo en el 4. No, lo pongo en el 2. Pongo en el 2. Mierda, otra vez. Qué cagada. Prueba cargando la espada. Es lo que iba a probar ahora y me he hecho daño. Joder, qué rápida va la pelota. Ah, no me lo puedo creer. No puede ser como yo. Como la fuerza, mi poder mágico. Ojo, ojo. Sí, de dos. Pium, 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 pium. GG. Al sombrerito. Jeje. Tu tiroriruri. Jeje. Me alegro de que estés bien, Link. Has derrotado a Baati. Qué bien, pero hemos perdido tanto, a muchos hombres y el hermoso castillo. No, hombre, que el castillo ahora lo arregla él, seguro. ¡Qué maravilla!
Al vencer a Bati, todos sus maleficios desaparecen. He recuperado mi forma. Me llamo Ezero, científico del país de los Minish y creador del gorro Minish de los deseos. Gorro que la ha liado así. Perdonadme por todo el mal que ha derivado de mi trabajo. Muchos hombres han caído y el castillo de Hyrule ha sufrido grandes daños, pero no debemos desesperar. Si yo he recuperado mi forma, quizá con la fuerza que le queda a la princesa Zelda y con mi ayuda podamos solucionarlo. Cuanto más puro es el corazón del portador de este gorro, más fuerza tienen sus deseos. Princesa Zelda, pida un deseo con el corazón. Y ahora pide, pues quiero una Nintendo 64. Y le llega una Switch, porque el deseo es más fuerte. ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam! A ver, el castillo tiene muchísimas salas. ¿Me las van a enseñar todas? Espero que no. Esta es la última, va, ya está, no hace falta más. Ya entiendo que el castillo se ha arreglado. Queda clarísimo. Vale. Uy, uy, uy. Y voló. Uy, 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 uy. Y voló. Si el abuelo es un gorro, ¿has estado durmiendo con el abuelo ese? Sí. De hecho, en un flashback ya lo ves. ¡Oh! El castillo está como nuevo y los que habían sido convertidos en piedra se han recuperado. El gorro está perdiendo su poder por momentos. Ha luchado contra grandes poderes. ¿No te gusta un Ox? El gorro Minish de los deseos proyecta los deseos de su portador. Como Bati tenía un corazón oscuro, se convirtió en un ser tenebroso, pero con el corazón puro de la princesa Zelda y la fuerza podría ocurrir un milagro. Pero si eso ya lo has dicho, colega. Es un poco perturbador el ULLU. Creo que ya ha llegado el momento de la despedida. Arroba la puerta que une el mundo de los hombres y el de los Minish se cerrará en breve y no volverá a abrirse hasta dentro de 100 años. Debo volver a mi hogar. Siento todo lo ocurrido por mi culpa. Espero que la luz dorada que alberga a la princesa Zelda ilumine a vuestro pueblo muchos años. O sea, la lío tremendamente y... ¡Hostia, que se me ha hecho tarde! Me voy. Link, eres un compañero de aventuras estupendo. No te olvidaré nunca. Siento tener que despedirme de ti. Ya no podremos dormir juntos nunca más. Pero te regalo este gorro para que te recuerde a mí. Lo he impregnado con mi olor. Y sí que lo hizo la princesa. Me resulta extraño verte así. Qué turbio. Eres, sin ninguna duda, un gran héroe. Adiós. Venga, hasta luego. ¿No podrías haber cruzado y luego te transformas para no tener que caminar tanto? Digo yo. Momento, este juego salió en el 2004. Y este Link se parece mucho al del Wind Waker. Pero para el Wind Waker todavía faltaban muchos años. Final. Mira, y aquí ya no lleva el escudo. Esto es brutal. Aquí no lleva el escudo del Skyward Sword. Aquí lleva el escudo de la Trifuerza. Tremendo. Dios, qué combate final más complicado. Seems good. Claro, he ido haciéndolo de cargar partida porque si no estuviese jugando en directo y lo jugase yo en mi tiempo libre, hubiese ido a por más botellas, a conseguir más corazones para tener más vida, pero aquí, tío, esto es un... Aquí los juegos de Zelda van y vienen, tío. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tal y como entra un juego, sale otro, ¿sabes? Entonces aquí hay que ir... Hay que darle brillo. XD. Pam, pam. Haruki Suetsugu. Esto lo de... ¿Hay escena oculta? ¿Black Sirius? Title logo design Shoei. Satoshi Ukai. Porque si no hay escena oculta ya me lo salto, ¿sabes? Lo que quiero decir. Los dibujos están guapísimos, eso sí que es verdad. Están muy currados. No hay. Pues... Ay, no me lo puedo saltar. Tendría que apagar la máquina. Pero, ¿me dejan guardar luego? Bueno... Chicos, esto no lo hagan en sus casas, ¿vale?
No miren. No. No, no miren. Mira, guardar. Vale, pues ya está. Mira la vida que me queda. Qué triste. Vale, pues ya está. Pues hasta aquí la aventurita del Minish Cap. LUL, LUL. El próximo directo no sé si empezaré. Ahora puedes conseguir el escudo espejo. Buf. Buf, buf. Ahora el próximo que jugaré es el Forest Wars. ¿Verdad, Juanmi? El próximo que toca en la cronología es el Forest Wars. Sí. Pues... el próximo que haré será jugar al Forest Wars. Lo que no sé, porque además del Forest Wars hay varios. Yo tengo ahí un lío tremendo. Está el Forest Wars normal y luego hay Forest Wars Adventures. Que no, no entiendo la diferencia. No entiendo la diferencia. Pero bueno, la idea es jugar al Forest... pero la Adventure es más adelante. Vale, la idea es jugar ahora al Forest Wars normal. Es más adelante. Sí. Que además el malo... olvídate. El malo es el Bati otra vez, qué pesado que es. Vale. Al normal exacto. Sí, lo que no sé es si el próximo directo será de Zelda o Bati. Si jugaré a No Man's Sky o Elden Ring o algo, o alguna Bati. Otra cosa. Bati. Bati. Bati, 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 Bati. Vale, gente, pues os voy a dejar con... 12 muertes. En teoría 12 muertes. Vale. Pero he muerto bastante más. Os voy a enviar con... Misco, está jugando a un juego de miedo. Noche de miedo, pone. Os voy a dejar con Misco. Quita ya la musiquita. Y os envío para casa de 12 Misco. 12 multiplicado por 3. Emoticono corazón, emoticono corazón. Bueno, aunque Misco está con 7 personas ya, ¿eh? Pensaba que tenía menos. Pensaba que tenía menos el tío, está ahí, todo popular. Venga, va, sí, para Misco, que hace tiempo que no lo hago ninguna. Misco. Os dejo con el gente, yo me voy ya a sobar, que es tardísimo, mañana tengo que trabajar. Mañana me levanto a las 7, se me ha ido la olla, pero es que lo quería acabar. Quería tacharlo ya de mi lista de pendientes, ahora ya son 2 menos, solo quedan 48 juegos. Pero bueno. Es viernes. ¿Qué viernes? Es jueves, capullo. ¿Cómo va a ser viernes? Es jueves, me lo dice el móvil. Qué susto más da. Venga. Adiós, gente, nos vemos, no sé, al... mañana, coño. Sí, mañana es viernes. Nos vemos en el próximo directo. Chao, chao. Chao. Chao.